Hola, hola, ¿cómo estás? Si eres nuevo, te doy la bienvenida a mi canal y si no también. Y pues en esta ocasión traigo un video tutorial de cómo utilizar la pluma en Adobe Illustrator. Ya saben que lo prometido es deuda, así que espero que este video les sirva de mucho y sin más, vamos a comenzar. Muy bien, la pluma es una herramienta bastante útil, ya sea en este programa o en otros que la traen. La pueden encontrar en la barra de herramientas, que si a ustedes no les aparece, simplemente se van a ventana y allí la despliegan. Como pueden ver, esta herramienta trae varias opciones, pero en este caso vamos a utilizar la primera, que es la que nos interesa. Bien, funciona por puntos, es decir, pongo un punto y al colocar el siguiente voy a obtener un trazado en línea. Si quieren que la línea sea recta, solo ponen shift. Puedo ir poniendo puntos en la dirección que quiera, incluso tener una forma como esta, la cual puede tener relleno o simplemente ser el trazado. Ahora, para crear curvas, lo cual sería un punto bastante importante, es el mismo método. Coloco un punto y al colocar el segundo punto, sin soltar el mouse o el cursor, simplemente lo muevo y de esta forma voy creando dicha curva. El cursor se puede mover tanto hacia arriba como abajo o en la dirección que deseemos que vaya la curva. Repito, coloco un punto y al colocar el siguiente punto no suelto el mouse o la flecha para ir creando la curva. Igualmente puedo ir creando curvas continuas, simplemente tocando los puntos de anclaje para crear curvas como esta que viene en zigzag y de esta manera ir poniéndolas en diferentes direcciones. Ahora quiero que vean una de las herramientas que viene dentro de la pluma, que es la que está al final, que es como para crear puntos de anclaje. Al tocar un punto como este, van, si le doy control Z, van a aparecer unas palancas y estas las vamos a mover para ir modificando la curva, ya sea porque a lo mejor no les gustó cómo quedó la dirección o quedó un poco mal, puede ser bastante útil. Simplemente tocan el punto, dándole control más Z, van a aparecer unas palancas y las mueven en dirección a donde quieran corregir la curva, y siempre que sea posible también la pueden dejar en línea recta y así ir editándola poco a poco. Por supuesto, el trazado que vayamos haciendo podemos cambiar el estilo, ponerle quizá un estilo de pincel, incluso modificar el grosor. Y esto es bastante interesante. Hay una herramienta que nos ayuda a editarlo de forma más personalizada, pero eso será tema de otro video. Por último, con la pluma normal quiero mostrarles lo siguiente, que es cuando hacemos una curva va a aparecer esta línea de cierta forma automática que la podemos utilizar. A veces si vamos poniendo, estamos haciendo un trazado de un dibujo, estas líneas nos ayudan porque pueden ser muy precisas. Si no quieren, porque a lo mejor la curva no les gusta cómo está, simplemente tocan de nuevo el último punto de anclaje y ya se vuelve a convertir en un trazo independiente. Es fácil, puede ser de utilidad a veces, pero a veces no. Por último, voy a siluetear este cupcake para que les quede todavía más claro cómo se utiliza la pluma. Voy a bajar la opacidad de esta imagen que descargué un poquito más. La tengo en una capa separada y en otra capa, como ven, ahí es donde voy a siluetear. Voy a tomar un color más o menos como rojo para no confundirme con la imagen. Y ahora con la pluma, la primera que aparece, voy a empezar a colocar puntos para siluetear esta figura. Voy a ir poco a poquito creando curvas sobre la imagen, de cierta forma calcando para crear trazados. En este caso me voy a saltar las estrellas porque no lo veo necesario. Quiero hacer esto rápido. No me gustó, así que decidí retroceder de nuevo. Creí que ninguna curva estaba bien como para modificar. Voy a tratar de ser lo más precisa posible. Con el tiempo uno va tomando más agilidad en esto. Al principio sí cuesta un poco y al menos yo tendía a hacer trazos muy cortos. Ahora los puedo hacer más largos y más precisos. Así que todo es cuestión de práctica. Y en este punto adelantan el video.
y nos vemos cuando acabe de siluetear el cupcake. Para finalizar, coloreé el cupcake con la pintura interactiva, la cual es bastante útil y rápida en estos casos, pero de ella ya hablaré en un próximo video que estoy editando. Así que, sin más que decir, les pido que se suscriban a mi canal y le den like, activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que yo suba un nuevo video y nos vemos en un próximo.